¿Qué tal, familia de Televín? Qué gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que iniciamos, un programa que es para ti, un programa para que te sientas identificada y platiquemos cosas que pasan en la vida, cosas que pasan comúnmente, cosas que pasan en las familias. Y son temas que vamos a estar abordando contigo y también esperamos que tú te involucres con nosotros, que nos comentes, que nos hagas saber qué está pasando allá en tu casa, qué está pasando en tu familia sobre este tema que vamos a abordar hoy. Y hoy de la mano también muy a gusto de compartir micrófono con Alba Peregrina. De verdad que qué gustazo poder compartir micrófono contigo e iniciar este nuevo programa que es Rumbo a tus cejas rosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Para mí es un placer el día de hoy estar aquí con la familia Televín porque iniciamos una nueva etapa en lo que viene siendo tus cejas rosas. Es la oportunidad perfecta para llevar a otras personas lo que están haciendo las artistas de micropigmentación y cómo lo están llevando a cabo. Muy importante, antes de iniciar con esto, con estas artistas, con este gran trabajo que hacen, que estuve leyendo lógicamente y estuve, antes de entrar al programa estábamos platicando sobre esto, Alba, que es un trabajo estupendo el que hacen, pero antes de iniciar, ¿por qué? ¿Cómo inició? ¿En qué momento Alba dijo, quiero iniciar con esto de tus cejas rosas? ¿En qué momento tú te despertaste y dijiste, voy a iniciar con este nuevo proyecto? Claro que sí, mira, tus cejas rosas lo que buscaba lo que busca realmente es ayudar a las mujeres a tener su mejor versión y cómo aportando a nuestra sociedad. En tus cejas rosas lo que hacemos es que regalamos micropigmentación y servicios a pacientes con cáncer, pero no los regala cualquier persona, lo regalan las artistas de micropigmentación, que normalmente su servicio por zona está cotizado en 600 euros. Entonces, partiendo de ahí, vamos a regalar calidad a otra mujer, ¿no? A esto nos dedicamos. ¿Cómo empiezan a hacer tus cejas rosas? Yo en 2020 me dan el nombramiento como máster de una prestigiosa firma de micropigmentación. Y en ese momento fui la primera máster en ser millennial con ese título. En 2021 me nombran en el top 10 mundial de la academia. La firma tiene presencia en 50 países y son... Digo, en 80 países y son más de 500 maestros. Entonces, para mí fue un gran logro. Pero me recordó mucho una parte que yo tuve cuando era artista, cuando estaba esta parte de superarme. Y es que yo recibí una clienta. Esa clienta tenía cáncer. Y en ese momento yo estaba atravesando un apuro económico, tenía que pagar una escuela de lo de mis niños. Estamos atravesando pandemia en las fechas que me estás diciendo. Sí. ¿Era pandemia? No era pandemia. Cuando yo tuve la oportunidad de atravesar con lo de la clienta, todavía no estábamos en pandemia. Fue antes de la pandemia. Fue un momento donde yo estaba buscando cubrir una necesidad de mi casa y pues yo tengo contempladas mis citas y pues de qué voy a hacer con el dinero de mis citas, ¿no? Y en ese momento... La persona que yo le hago las citas, al final me comenta que tenía cáncer. Y yo le tuve que cobrar, porque yo tenía una necesidad en mi casa. Y yo súper mal. O sea, de verdad, son de esas decisiones que dices, no me dejan dormir, no me dejan nada, me voy muy mal a mi casa. Sé que cumplo con mi familia, pero realmente yo me siento impotente porque no le regalé las cejas a esta persona. Pasa el tiempo y vienen todos mis nombramientos, mi crecimiento dentro de la vida profesional como Alba Peregrina. ¿Y qué pasó? La persona no se me olvidaba, estaba latiendo en mi cabeza y no dejaba dormir en ese momento. Y fue cuando yo decido iniciar un programa que se llame Tus Cejas Rosas. Esto lo que buscaba es un congreso. En este congreso lo que se está buscando es... regalarle las cejas a esas personas. No tienen por qué pagar, no tienen que llegar a hacer una cita, un estudio. Digo, perdón que te interrumpa, aparte de que están pasando una época fatal, ¿sabes? Me pongo este término porque no podemos llamarle de otra forma a esta enfermedad, que muchos han salido victoriosos de ella, pero es una enfermedad que te va acabando poco a poco, que va... a tu familia, no solo al enfermo. Siempre he dicho que esta enfermedad va agotando y va acabando a cada uno de los integrantes de tu familia. Y qué difícil, a pesar de que estás atravesando esta enfermedad, ver también los cambios que hay en tu cuerpo.
porque esta enfermedad y los procesos que lleva van haciendo un cambio extraordinario en tu cuerpo. Entonces, el poder brindar esta pequeña felicidad a las mujeres, que las mujeres de nacimiento son vanidosas. Las mujeres de nacimiento les gusta verse bien, les gusta estar bien con ellas mismas. Entonces, creo que es tan importante esta parte en las mujeres, el que tú les puedas brindar este apoyo, ¿no? De verdad que muchas felicidades, Alba, por lo que estamos platicando. Y qué bueno y qué gran momento que haya movido esas pequeñas fibras dentro de ti. Pues realmente yo creo que fue una bendición, porque a través de esto hemos podido llegar a estos pacientes que realmente lo necesitan. Necesitan recuperarse como mujer, necesitan volverse a sentir bonitas, volverse a sentir ellas, ¿no? Si bien no somos cura, ¿no? Pero ¿cómo ayudamos, no? ¿Cómo ayuda el sentirte bien día a día? Y obviamente no lo hago sola. Todas las micropigmentadoras que viajan de diferentes países, que dejan familias o incluso las traen para poder estar con nosotros, de verdad hacen un gran esfuerzo, porque no solamente están dejando todo esto atrás para ayudar, sino realmente tienen un motivo más allá, ¿no? ¿Y cómo es la forma en la que recompensamos a estas artistas? Porque son artistas que cobran muy caro en sus estudios. No son artistas estudiantes o unas aprendices, son artistas. ¿Cómo las recompensamos? A través de un congreso. Este congreso, Tus Cejas Rosas, lo llevamos el año pasado en el Hotel Presidente, este año va a ser en el Hotel Hilton, y les estamos regalando, se les cobra una pequeña tarifa, hablamos de 5,000 pesos, que te incluye una cena de gala, te incluye la entrada al congreso, y con eso pagamos lo que viene siendo la jornada. Con esto lo que hacemos es pagar la jornada, ¿no? Y el desplace de las artistas, pues también ellas puedan irse con algo, ¿no? Les retribuimos. ¿Y cómo las retribuimos? En educación. ¿Por qué? Porque eso es algo que ellas van a multiplicar en sus negocios. Y a las artistas, que son micropigmentadoras, que aún no tienen el grado de artista, que están empezando, están iniciando y no tienen todavía la capacidad económica de pagar una certificación internacional, las capacitamos, no para que practiquen con los pacientes de cáncer, aclaro, sino para que estén viendo y aprendan de los mejores maestros del mundo de la micropigmentación. Por ejemplo, este año contamos con la campeona mundial Cristina, con la dueña de la academia donde yo trabajo, que es Natalja, que vienen de otras partes de Europa, donde ellas poder pagar una clase con ellas y ver cómo trabaja. Estamos hablando desde 3,000 euros a 1,700 euros. Entonces es un momento muy padre, porque tanto las alumnas se van llenas como las pacientes se nos van llenas. Y el corazón también se va lleno, el ayudar. Totalmente. ¿No? El ayudar es lo más importante. Alba, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se muevan, aún tenemos mucho, mucho que platicar con ella. Por favor, déjenos sus comentarios. Queremos saber usted qué piensa. Queremos saber si usted está atravesando, digo, en varias familias mexicanas, el cáncer es una de las principales muertes en el país. Pero ahorita vamos a seguir platicando sobre esto. Vamos a ir a un breve corte comercial. Ya regresamos con más. Rumbo a Tus Cejas Rosas. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios: urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugía, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitalapaz.com.
Muy bien, muy contenta por mis cejas, están hermosas. Me encantó, están padrísimas. Excelente atención y bien linda. ¿Te recomiendas tus cejas rosas? 100%. Súper. 100%. Pues nuestra guerrera nos está recomendando para que vengan a tus cejas rosas. Es totalmente gratuito y pues espero pronto verlas. Un abrazo con mucho cariño. Hasta luego. Ya regresamos de este breve corte comercial. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre este tema que es un tema fuerte, es un tema duro de tocar, el cáncer, que como bien yo decía antes de irnos a comercial, es una de las principales muertes en el país. Y qué terrible enfermedad. Sé que tal vez usted, alguien cercano que conoce, está pasando esta enfermedad o la pasó. Alba, decíamos que esta enfermedad va acabando poco a poco con el paciente, pero también con las familias. ¿Qué es lo que pasa cuando las mujeres llevan este proceso? Una de las principales es el cáncer de mama. Ok, bueno, en cuanto a cáncer de mama y la aportación que nosotros podemos dar y brindar a las personas, es que muchas veces, al momento que reciben la cirugía, les quitan la parte de lo que es la areola, ¿no? Y cuando viene una reconstrucción... Y parte del seno, ¿sabes? Digo, es terrible el pensar, el quitar una parte de tu cuerpo que ha estado tanto tiempo contigo, el quitar una parte, es lo que te comentaba yo, esta enfermedad de por sí es terrible y aparte el proceso que conlleva, lo de la areola que me estabas comentando. Ok, bueno, en este caso, muchas veces deciden las pacientes entrar a una reconstrucción, en otros casos no. Pero en medida de los micropigmentadores que hacemos tatuaje cosmético, lo que hacemos en la micropigmentación paramédica es que se les va a volver a dar color a la areola. Entonces, no van a sentir su pecho completamente blanco, color piel, sino van a volver a tener el color y con técnicas de hiperrealismo se simula lo que viene siendo la areola del seno. Entonces, por ejemplo, en la jornada hemos vivido lo que viene siendo... Perdón, cualquiera puede hacer este tatuaje, ¿quién lo puede hacer? O sea, si una mujer lo tiene y dice, oye, yo quiero eso, ¿con quién? ¿Quiénes son los expertos? ¿Con quién se pueden dirigir? No, realmente no pueden, por eso es la importancia del desplace de este tipo de artistas a la ciudad. No son cualquier artista, no son cualquier maestro, son los mejores del mundo y son maestros especializados y artistas especializados en este tipo de técnicas. No cualquier persona puede llegar a hacerlo. Entonces, miren, no los van a poder costear. Como bien lo dices, es un problema que las familias tienen latiendo. Y aparte no somos canasta básica. Es una enfermedad carísima. Carísima. Y las personas que igual tienen seguro o que los están cubriendo de otra forma, el desgaste que es para ellas. El desgaste para ellas emocional, piel, ánimo. Si bien he visto personas que están con esta enfermedad, que ya han salido victoriosas, pero cómo modificó hasta la estructura de su cabello, ¿no? Y el decir, por ejemplo, en el caso de las cejas, que luego con unas cejas salen hasta más jóvenes. Con nuestro trabajo logramos hacer, que es la micropigmentación, hacer a las mujeres bonitas, más de lo que son. Ahora imagínate que una persona que no tenía contemplado en este proceso tan difícil, ahora la vamos a hacer sentir bonita, va a recuperar. Y no es que no lo sean, pero esta enfermedad, como platicábamos, baja hasta tu autoestima, ¿eh? Claro, es que no es que lo sea. He platicado con mujeres con cáncer y de verdad es, la tristeza se ve en el rostro. Y el rostro es es tu carta. Entonces, si tú le pones un poco de color a tu carta, te llena otra vez, ¿no? Te hace sentir, como dices, bonita. No es que no lo sean, no, pero va bajando tu autoestima. Lo son. Y esto hace que subas otra vez tu autoestima y te sientas más bonita. Como lo mencionabas hace un momento, la mujer es vanidosa, ¿sí? Y el poderse sentir, todos tenemos días donde decimos, qué bonita me veo al espejo, y hoy no me veo tan bonita.
Ahora imagínate estar enferma y verte al espejo y ver que tus cambios están... O que te hace falta algo, como decíamos. Perdiendo tus cejas, perdiendo tus pestañas, o que ya no te crecieron igual, o que ya no están siendo lo que tú eras, ¿no? Entonces, cuando llegan con nosotras, pues nada más las abrazamos y las arropamos con lo que sabemos hacer, con nuestro trabajo, con micropigmentación. Les hacemos que se vuelvan a sentir seguras de ellas mismas, y a las que son sobrevivientes que también vemos, las ayudamos a reintegrarse de una forma positiva en su autoestima. Estamos sembrando confianza, y ese estado de ánimo que nosotras como micropigmentadoras podemos brindar es algo que no se paga con dinero y no necesitas unas gracias. Oye, platicábamos que también has ido a apoyar de diferentes maneras a las personas con cáncer, como regalando turbantes y de esto. ¿Qué me puedes platicar? Claro que sí. Pues miren, la verdad es que el año pasado fue el piloto de Tus Cejas Rosas, del Congreso. Y el beneficio fueron 150 trabajos de micropigmentación gratuitos. Entonces, un aporte aproximado de casi $1,000,000. Pero... ¿qué pasó después? De repente, yo, Alba Peregrina, tengo mi negocio también de servicios, y en eso empecé a ver llena mi agenda. No, hombre, es una excelente semana, vienen muy bien las semanas, están a tope. Hasta hay exceso de solicitudes de citas. ¡Wow, qué padre!, ¿no? Y en eso empezamos a recibir a las clientas, y las clientas todos eran pacientes que habían estado en Tus Cejas Rosas. Entonces yo hablo con mi equipo y les digo, necesito su apoyo, me apoyan, me dicen, máster, nos ponemos la camiseta. Y la verdad es que con esa actitud recibimos a todas las guerreras en el estudio de Alba Peregrina. Y cuando empezamos a hablar con ellas, ya a puerta cerrada de la cabina, empezamos a comprender muchas situaciones que ellas estaban padeciendo. Y si a veces como mujer tú has vivido situaciones que no son las mejores para ninguna persona, menos para una persona que está pasando una enfermedad tan difícil. Muchas veces encontramos situaciones de machismo, porque muchas personas de ellas, pues no viven ni en la capital, ¿no? Vienen incluso con sus trajes indígenas. ¿Y qué pasa con esto? De verdad es que es bien duro hasta transmitírselos. Pues la impotencia. Entonces yo decidí, a mí no me quita nada si una vez al mes voy al hospital y les llevo lo que yo pueda llevarles. Les llevo de comer. A mí no me quita nada de mi mesa. Gracias a Dios que lo puedo hacer. Y en ese momento decido crear el voluntariado de Tus Cejas Rosas. Cuando yo decido crear el voluntariado de Tus Cejas Rosas, fue literalmente salió. Y cuando sale, y la verdad es que hemos visto un respaldo maravilloso. Porque a través de esto se me ocurrió salir un día con mis amigas, lo platiqué con mis clientas y me dijeron, Alba, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo puedo contribuir contigo? Y en ese proceso fue cuando mis amigas me dijeron, Alba, yo te pongo el jamón, yo te pongo la mayonesa, yo te pongo las tortas, ¿no? Curiosamente, una alumna me comentaba y me decía, máster, necesitas tener un poco de vida, necesitas hacer otra actividad, ¿no? Y me dice, vamos a inscribirnos a clases de baile, vente conmigo, se te va a olvidar todo el mundo. Y en eso, en la clase de Zoom me lo platico con mi maestra, y mi maestra me dice, Alba, yo me quiero sumar, yo también voy a ir a los voluntariados. Y hacemos una clase de Zumba divina para el 10 de mayo. Pues has hecho una gran familia y también pues ahora Televín se une a esta gran familia, y de verdad, Alba, que como bien platicábamos al inicio, es de agradecer las personas así que les gusta ayudar, y que ahora viene este gran congreso que ahorita vamos a platicar de él regresando del comercial, porque sé que usted, si nos está viendo, está interesada y ha de decir, yo quiero eso, yo quiero que me hagan las cejas. Y ahorita platicando, les vamos a decir en dónde usted va a poder obtener esta información. Vamos a ir a un breve corte comercial, no se mueva, porque ya regresamos con más aquí, rumbo a Tus Cejas Rosas. Y
En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507, teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580. Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro. Una mujer guerrera, la cual se vino a embellecer hoy a este gran evento Cejas Rosa, muy orgullosa de representar a mi país, a Costa Rica, y ella les va a dar unas palabras. Estoy muy agradecida, muy contenta, porque me has hecho el día. Después de tantos momentos tan difíciles, nos da un momento de alegría. Así es. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi amor. Chao. Regresamos de este breve corte comercial. Gracias por continuar con nosotros. Esperamos que nos estén dejando sus comentarios y qué opinan acerca de, pues, de este tema que estamos abordando, Alba. Como bien decíamos, seguramente las personas que nos están viendo se han interesado. ¿Cómo se pueden acercar? Seguramente alguien que tiene algún familiar con cáncer a decir, yo quiero que se lo hagan a mi familiar o a una misma. ¿Dónde pueden obtener esta información? Claro que sí, por favor, síganos en Tus Cejas Rosas, envíenos mensaje, márquenos, están los teléfonos y los vamos a aparecer en un momento en la parte posterior. Pero díganos qué quieren, si quieren sus cejas, sus ojos, sus labios, si necesitan areola. Y con mucho gusto, todas las artistas que se están desplazando de diferentes partes del mundo y diferentes partes de México, lo van a hacer con mucho gusto. Alba, quiero comprometerte para ver si el próximo programa podrás traer alguna de las artistas o artista, porque también platicamos que hay hombres que también se están sumando a este gran proyecto. Claro que sí, con mucho gusto puedo invitar a algunos de los artistas. De hecho, me hubiera encantado que conocieran a las artistas de Perú, a Gisela, que ya se fue. Y son personas que realmente vienen a sumar a México y vienen a sumar a lo que viene siendo un área tan vulnerable que necesitamos ayudar. Vamos a hacer algo, vamos a invitar a alguna de las artistas y también, ¿por qué no? Vamos a hablar con la de Perú, si podemos hablar con ella vía telefónica, vamos también a platicar con ella porque queremos que usted se entere sobre todas esas preguntas, porque lógicamente ahorita estamos platicando, pero surgen muchas preguntas, ¿cómo? ¿Duele? ¿Cuánto demora? Pero todo eso lo vamos a tener en el próximo programa, ¿te parece? Y que vengan las artistas también, que también en tu honor, que eres una gran artista, pero que entre todas ustedes me platiquen cada uno de los procesos que llevan estas micropigmentaciones. Claro que sí, las micropigmentadoras van a estar muy contentas de estar por aquí. De hecho, se van a desplazar de otros estados. Tenemos hombres también. A veces los hombres están un poco más lejos, pero con mucho gusto van a estar aquí presentes. Y también vamos a empezar a ver la parte de lo que viene siendo el voluntariado. Cómo se lleva a cabo, cómo son los pacientes. Y por eso tenemos esta demanda tan bonita y el compromiso tan grande en el Congreso de Tus Cejas Rosas de juntar a todos estos artistas para regalar todo lo que viene siendo nuestra meta de 500 tratamientos de micropigmentación. Y ese es nuestro objetivo como micropigmentadoras. Y se va a lograr. Muchísimas gracias, Alba. Qué gusto de verdad estar compartiendo micrófono contigo y poder estar platicando y abordando este tema que sé que a usted ahí en casita le interesa muchísimo. Nos vemos la próxima aquí. Vas a venir con más artistas para que me platiquen entre todas ustedes que son excelentes.
¿Cómo es el proceso para estas mujeres que tal vez están preguntando lo que bien te decía, que igual como a mí me surgieron las dudas, que si duele, cuánto demora, si hay retoques, si se tienen que estar haciendo retoques, cada cuánto? Pero todo esto lo vamos a platicar en el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos siguen en todas nuestras redes sociales, TelevinMX y www.televin.com.mx. Comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y ahí va a obtener también toda la información que usted requiera. Alba, redes sociales, por favor. Alba Peregrina Microblading, Alba Peregrina Estudio, Master Alba Peregrina y Tus Cejas Rosas. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima y qué gusto volver a compartir micrófonos contigo. Es súper agradable para mí estar en la familia Televin y estar contigo, Luis. Muchas gracias a usted también que nos vio allá desde casita. Recuerde que tenemos aquí una próxima cita. No se lo pierda. Vamos a platicar de todo esto que le quedó a usted duda. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Demora? ¿En dónde se lo pueden hacer? Así que no se lo puede perder. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Se despide Luis Cova y Alba Peregrina. Gracias. Un saludo grande.